Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo llega el equipo a este partido, a este nuevo desafío, ¿no? En la labor de jugar en Castellón? Y bueno, ¿cuáles son las sensaciones que tiene el equipo? Bueno, estamos preparados, queremos hacer un buen partido. Sabemos que es una jornada complicada ante un rival que en las últimas dos jornadas ha hecho un excelente trabajo, ha ganado dos partidos seguidos y está en un buen momento, pero queremos competir, queremos recuperar sensaciones, queremos ganar, y eso pasa por hacer un buen trabajo, sobre todo defensivo, estar unidos, ser duros, ser constantes y tener muchísima concentración en los 40 minutos de partido. ¿Cómo estáis después de la derrota contra Melilla? Fue bueno, un partido que estuviste ahí intentándolo, ¿no? Pero no hubo manera de dar la réplica arriba. Sí, es cierto. El partido contra Melilla, yo creo que competimos, jugamos bien, encontramos un rival muy fuerte que jugó muy bien y no lo intentamos, pero bueno, yo creo que hay que quedarse con todo lo positivo. Y hemos trabajado esta semana aún con problemas, porque otra semana hemos tenido problemas. Sabemos que no contamos con Guilin por el tema de las ventanas FIBA. Tanto Pablo Ferreiro como May Torres han estado fuera de los entrenos por enfermedades. Hasta hoy no sabemos si van a poder jugar. Espero que sí, que puedan viajar, pero no han entrenado. Y todavía pendientes de la alta médica de la Riavia, con lo cual pues bueno, seguimos teniendo problemas, pero bueno, hemos entrenado con dos juniors que nos han venido a ayudar, estoy súper contento y bueno, pues preparando el partido y preparado, repito, nos hemos recuperado bien del partido de Melilla y tenemos que dar el máximo para sacar un partido muy importante, pero muy difícil, evidentemente, porque la liga pues está muy igualada y no es fácil ganar en ningún sitio. De hecho, hay varios equipos con tres victorias y ya me imagino que tenéis ganas de dar a ver si se puede dar otro salto de calidad como el que se dio con aquellas victorias contra Orense y contra Trinidad. Ahora intentaréis hacer lo mismo, ¿no? Intentar dar ese salto de calidad para intentar por lo menos estar un poquito más arriba, ¿no? Sí, evidentemente. Evidentemente nosotros queremos coger una dinámica buena, queremos coger una racha, por unas otras circunstancias no lo estamos teniendo. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando cada vez con más ánimo, con más intensidad. El equipo sigue creyendo totalmente, estamos yo creo que en el buen camino, ¿no? Lo que pasa es que bueno, también necesitamos tener un día bueno, tener acierto, que esos tiros librados, tiros solos les metamos, que a veces nos vamos momentos de concentración que nos cuestan errores graves, pero bueno, seguimos trabajando en esa línea y lo que queremos es cuanto antes, como bien dices, pues coger una racha buena, dos, tres, encadenar varios triunfos, que no es fácil, de ahí la igualdad de la liga, pero queremos encadenar dos, tres, cuatro triunfos que nos den estabilidad y buscar la regularidad, que seguimos buscando la regularidad. No, aparte que ahora vienen unas semanas muy complicadas, ¿no? Porque, bueno, hay jornada la próxima semana, miércoles y domingo, pero recordar, y luego, aparte, en diciembre hay cinco jornadas. Sí. Entonces, me imagino que también estás pensando en eso, ¿no? Bueno, yo pienso, yo pienso un poco en los partidos siguientes, solo pienso en el más importante, que es el siguiente, y ahora solo estamos centrados en Castellón. Sí, es cierto que el miércoles viene Palencia y luego tenemos que ir a Manresa y luego, como dices tú, hay un parón, pero luego en enero vienen cinco jornadas. Pero bueno, a veces no sabes en qué momento te va a venir mejor o peor los parones y las reanudaciones de la liga, ¿no? Yo creo que hay momentos en los cuales cambia, el equipo coge la chispa, coge la energía, coge el dinamismo, y encadenas dos victorias y te vas para arriba, ¿no? Que es lo que queremos. Estamos trabajando con ese convencimiento, estamos intentando recuperar a todos los jugadores, tanto mentalmente como físicamente, porque a veces pienso que hay jugadores que bueno, que no les están saliendo las cosas y no podemos pensar en que se hundan ni en que piensen en negativo, al revés, tenemos que ser todos positivos, remar todos para el mismo sitio y seguir mejorando absolutamente todo.
¿Qué te preocupa más? ¿Las lesiones, los problemas físicos o ese trabajo, bueno, problemas de concentración quizás o de motivación que puedan tener los jugadores? Hombre, yo creo que problemas de motivación no hay. El tema no es motivacional, el tema a veces es de concentración. Pero claro, para corregir problemas y para corregir errores y mejorar y crecer, necesitamos entrenar. Y si en los últimos 15 días o en los últimos 20 días hemos entrenado 2 semanas con 7 jugadores, hoy esta semana otra vez se nos han caído 4, pues estamos fastidiados, ¿no? Pero bueno, repito, no busquemos excusas, los que estemos tenemos que dar un paso adelante. Un paso adelante porque lo necesitamos. Lo que más me preocupa también es que no caigamos en el pesimismo, ni en el alarmismo, ni nada. La liga está muy igualada, la liga ha cambiado con respecto al año pasado. Todos los equipos tienen un potencial tremendo, todo el mundo trabaja al máximo y ganar cuesta un triunfo. Nosotros tenemos que estar juntos, unidos, apoyarnos, saber que tenemos la afición detrás, y apoyarnos y, repito, intentar conseguir una victoria cuanto antes. Ya que hablas de la afición, ¿qué mensaje le podrías dar a la afición para que también estén animados, para que no pierdan? Que no pierdan el ánimo, que no pierdan el estímulo, pero no lo van a perder, eso está claro. Yo creo que el otro día hubo un ambiente extraordinario en el pabellón, estamos muy agradecidos del comportamiento de la afición, porque estuvo ahí animando continuamente y lastimando ofrecerles la victoria. Pues nada, yo siempre digo que también el equipo, pues vamos a intentar, más pronto que tarde, pues que vengan las victorias, el buen juego y que brindemos por las victorias pronto, nada más. Pero en eso estamos trabajando y que nadie dude que vamos, que el compromiso absoluto. ¿Cuándo viajáis a Castellón? Mañana a las 11. Mañana viajáis y entonces, recapitulando, ¿vas a Torres y Ferreiro van a viajar también? Pues ahora mismo no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Vale. Yo creo que sí, pero hay que esperar. Tampoco sabemos lo de aquí. Vale. ¿Y me puedes contar algo de Castellón? Así, tu análisis de rival, de cómo sí. Por un caso. Bueno, yo creo que Castellón es un equipo, lo he comentado, difícil, porque juegan, yo creo que es un equipo que juega muy bien transición de defensa-ataque, es un equipo que ha mejorado mucho prestaciones y parámetros en los últimos dos partidos, están haciendo puntos, están corriendo muy bien, y luego tiene jugadores de mucha calidad en el tiro exterior, juegan muy bien con Farner y su interior. Natel juega muy bien continuaciones, el equipo que juega bien, respeta bien y juega bien los espacios, es decir, no es un equipo fácil. Luego, bueno, presenta también armas defensivas y bueno, hay que tener, como siempre, máxima atención, máximo respeto y máxima concentración para intentar.